Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Arte y Farándula? Acá te voy a presentar un nuevo capítulo del desafío 20 años. Espero que te guste. Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Arte y Farándula? Para este capítulo 54 en el desafío 20 años. El capítulo 54 del desafío inicia con los participantes conversando en sus respectivas casas. En esta oportunidad, Renzo se lleva toda la atención al referirse acerca de las mujeres que han marcado su vida antes de Ana Mar. Así que confiesa si piensa en algún momento tener un hijo con la ex participante. Renzo habla con sus compañeros sobre las mamás de sus hijos y entre risas dice que una de ellas fue un desliz, pues con la otra sí convivió y la acompañó en su embarazo. Luego bromea al mencionar a Ana Mar. Posteriormente, Alejo se reúne con Luisa para decirle cómo podría organizar al nuevo Omega luego del desafío de capitanes, pues su plan es quedarse con las mejores fichas. Luisa le dice a Alejo que cree que Beta va a bajar bandera y él menciona que preferiría a Santi sobre Kratos. Estando en Playa Baja, Karen comenta con Dixon que tanto han escalado las interacciones entre Kevin y Natalia, pues cuando cumplieron el castigo de cortar madera, ella los vio besarse, que se fueron a lo oscurito. También comentan que Natalia es la Julie de esta edición del desafío e inclusive mencionan a Rapelo. En este capítulo se llevó a cabo el gran desafío de sentencia y bienestar. Los equipos Alpha, Beta y Omega lucharon por el bienestar de la casa y no terminar durmiendo en el piso, aunque ya Alpha está durmiendo en el piso por el castigo que están cumpliendo. La prueba se realizó en el box rojo. Recordemos que ahí se juegan las pruebas de contacto. El que pega primero lo hace más fuerte. Para ganar la prueba se requirió fuerza, agilidad y mucho trabajo en equipo. Los ganadores fueron el equipo Omega. Y de segundo puesto quedó el equipo Beta.